Hola amores, ¿cómo están? Yo ya me estoy comiendo todo lo que hay aquí. Espero que súper, súper bien. Pues se acerca Navidad y quiero que se luzcan con esta receta. Es una ensalada, es muy rica, está dulcecita y siento que es el toque perfecto para completar esta cena o esta comida que hagan en casa. Lo que me gusta de mis recetas, que ya lo saben, es que son súper fáciles, pocos ingredientes, cualquiera lo puede hacer y les va a quedar igual de rica, ¿ok? Ahí les van los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar un poquito de mayonesa, la que usen, crema, yo uso reducida en grasa, stevia o Splenda, lo que prefieran. Si quieren ya no agregar la crema reducida en grasa y los sobrecitos de stevia, pueden comprar la crema Lincot, que es la que es crema dulce, ¿no? La crema como batida. Pero a mí me gusta una opción un poquito más ligera con estas dos opciones. Nueces, uvas y manzana. Yo lo hago con manzana verde, ustedes pueden hacerlo con la manzana que más les guste. También la gala sabe muy rico con esta ensalada, ¿vale? Ahora sí, comenzamos. Tengo un bowl aquí donde voy a preparar absolutamente todo. Lo que voy a hacer es partir la manzana en trozos no muy pequeñitos. Con esto. Yo estoy utilizando dos manzanas, voy a hacer poquita ensalada. Ustedes calculen dependiendo el número de gente que vaya a ir a comer o a cenar. Terminamos de cortar la manzana. Son trozos grandecitos, ¿ya vieron? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar un poquito de uvas. Yo estoy usando la uva verde sin semilla, ustedes pueden usar la que más les guste. Recuerden que es cuestión de gustos. Mi abuela, que me enseñó esta receta, lo hace con piña en vez de uva. Yo no soy tanto de piña, me gusta mucho más como el contraste de la manzana verde con la uva dulcecita. Entonces pueden hacerlo con piña, idéntico que como lo estoy haciendo, pero sustituir las uvas por piña si así lo desean o si les gusta mucho la piña. Y ya no agregan las uvas. Las voy a cortar más o menos a la mitad. Recuerden que no tienen que estar tan chiquitas. Quizá estas que están grandes. Sí, yo creo que a la mitad está perfecto. Bueno, si se fijan, ya tengo la manzana y la uva picadita. Ahora lo que voy a hacer es agregar la nuez. Estas mitades de nuez. Lo que hago es con la manita o con la ayuda del cuchillo, luego le pegan así. Con el cuchillo y se parte, o con sus manitas. Vamos a desmoronar las nueces. Son súper suavecitas, así que se puede, y si no, como les decía, le pueden pegar así con el cuchillo, así. Y también, vean, se parten cachitos. Es más fácil hacerlo ustedes así como yo. Si hay que ponerle suficiente nuez, porque le va a dar un sabor súper rico después ya que agreguemos la salsa, ¿ok? Ya que tenemos esta combinación de manzana con uva y con nuez, lo que vamos a hacer es la salsa. Lo que vamos a hacer es que en este bowl voy a hacer la mezcla. Voy a poner crema. Generalmente cuando lo hago más grande es medio botecito de crema, del que están viendo el pequeñito. Pero aquí estoy usando como cuatro cucharadas. Y después vamos a ponerle, voy a tener que usar otra, para que sea más rápido, y vamos a ponerle una cucharada de mayonesa, así grandota. Listo. Ahora vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Para que esté como más dulcecita, le voy a poner un sobrecito de stevia y voy a ir probando cómo va quedando. Creo que para esta cantidad y esta salsa, un sobrecito va a ser más que suficiente. Bueno, está buenísima. Fue suficiente un sobrecito de stevia para la cantidad que estoy haciendo y para la cuchara de mayonesa con las 4 cucharadas de crema que utilicé. Ustedes van calculando, depende qué cantidad hagan. Y ahora lo voy a poner. Ahorita la vamos a incorporar. Con ayuda de unas pincitas o si quieren una cuchara y un tenedor, lo que quieran, para revolver, voy a incorporar la salsa con la fruta y las nueces.
Esto queda muy rico con piña porque también le da como ese toque cítrico rico. Pero la verdad es que a mí me encanta con uvas. Recuerden que sí tenemos que ser generosas en cuanto a la nuez porque resalta mucho. Y siempre probar su salsa. Quizá ustedes la quieran más dulce, menos dulce, van probando. Bueno, así de fácil y rápido. Ya tenemos una ensalada navideña deliciosa. La pueden adornar con cerezas. Va a hacer sensación en su próxima cena de Navidad. Háganla, practíquenla y luego, por supuesto, llévenla para disfrutarla de este día. ¡Feliz Navidad a todas! Les mando muchos besos. ¡A probar! En verdad quedó buenísima, buenísima. Ya saben que pueden modificar la receta como ustedes quieran con el tipo de uva o el tipo de manzana que ustedes deseen también. Espero que les gusten y si quieren ver más recetas, pónganme en los comentarios. ¡Los quiero! Besos también para todas sus familias y mis mejores deseos.